Ahora sí. Bueno, pues hablábamos, ¿verdad?, sobre la Virgen María, que es contar un poquito de mi experiencia con esa experiencia que he tenido con la Virgen María, pues desde que era muy niña, ese amor que nació desde que era una niña y que ha ido creciendo poco a poco en mi vida. Ahora como madre siento que igual la protección de mi madre ha estado ahí. Y bueno, contar algunos testimonios que me han ocurrido en el recorrer de mi vida. Son tantos testimonios los que yo tengo sobre la Virgen María. He sido como Mariana de corazón y pues yo siento de que el estar aquí es el regalo que la Virgen María me da. Sí, mi juventud la Vaya, viví en el Señor. La no niñez, cualquiera. sí, entonces ha sido un caminar, un peregrinar de la mano de María. O sea, María me ha llevado de la mano y ha ido guiando mi camino hacia su Hijo Jesús. Así es de que la Virgen María en mi vida, pues, ha hecho tantas cosas, me ha ayudado a conocer verdaderamente a su Hijo Jesús. Y pues, ¿qué decir, verdad, de nuestra madre? Que quien la tiene, quien convive con ella, puede vivir experiencias al igual de las que yo he vivido. Para mí, pues, esta experiencia de estar aquí es un testimonio más, porque qué hermoso lo que aquí se vive. Estamos con mi amiga que vinimos, que las dos fuimos llamadas, porque las dos hemos compartido los milagros que la Virgen María tenía, ¿verdad?, para nosotros en esta tierra santa, en este rinconcito del cielo, le digo yo, Qué porque bendito. es un rinconcito del cielo, porque aquí se siente algo, algo bonito, algo hermoso. Y bueno, yo siento que es un regalo de mi madre, porque sí, yo siempre he tenido experiencias con la Virgen María, y una de ellas que yo siempre le prometí a la Virgen, que yo siempre iba a testificar de un milagro que vivimos como familia a través de nuestra madre. Y eso pues no hace mucho tiempo, hace como unos, creo como unos 7 años más o menos, que mi esposo pues trabaja en lo de la construcción y él pues viaja bastante de la ciudad donde vivimos a otra ciudad, a comprar materiales, a traer lo que él necesita. Y pues resulta que en un viaje de esos a él le robaron el carro. Y él cuando en 15 minutos que él entró a comer, a él le robaron el carro. Entonces, cuando él sale y ve que el carro no está, me llama y me dice, me robaron el carro y necesito que me vayas a ver el número de placa, se me olvidó un número. Yo estaba en el hospital en ese momento viendo a una amiga. Entonces le digo yo, voy a ir a la casa porque estoy en el hospital. Yo salgo y voy rápido a la casa, pero cuando yo llego, a mí se me olvida que es a sacar el número de placa que voy. Entonces yo corro, agarro un rosario, me pongo de rodillas y empiezo a rezar, a rezar, a rezar como nunca va. Yo lo hacía con el corazón, yo le decía, Madre Santa, este milagro, si tú ruegas a tu hijo que este milagro se dé, yo te prometo que yo voy a testificar donde quiera que yo vaya. Así es de que empecé a pedirle. En el carro mi esposo andaba todos los papeles. En el carro él llevaba muchos documentos, escrituras de construcciones, tarjeta de crédito, la licencia. Él andaba todo. Entonces estaba bien difícil Que para se que perdiera todo, ¿o era algo qué? Sí, terrible. era terrible porque la verdad es que para encontrar un carro con papeles y todo está bien difícil. Entonces yo fui bien específica en lo que yo sabía que ese carro era imposible porque iba con papeles. Entonces yo le dije a la Virgen qué era lo que quería. Yo solo quería que la Virgen pusiera, y se lo dije así, dos ojitos que le llamen la atención a ese carro. Y que llame la atención, porque era la única manera. Entonces,
Exactamente como yo se lo pedí a la Virgen, fue así. Mi esposo, pues ahí le prestaron un carro para que se movilizara rápido. Y luego, pues, como a las 7 de la noche, él ya iba llegando, le faltaba todavía para llegar a la casa cuando me llamó, que ya lo habían llamado para decirle que había aparecido un carro con las características de su carro y que tenían que ir a reconocer. Entonces, lo raro es que en el lugar donde el carro apareció, todavía no había llegado el reporte de robo, pero venían dos personas que trabajan en la policía, digamos, y ellos andaban, no andaban en su trabajo, ellos andaban de su día libre, de su día libre, y ellos venían caminando y de repente vieron que el carro iba. Entonces, se pararon a platicar con el muchacho. Y el muchacho, normal hablando, de repente se le quedan viendo a los ojos y él empieza como a sentir quizás miedo a que lo descubrieran. Entonces, cuando ellos ven que él se pone nervioso, entonces vienen y le dicen, se sacan De la policía, ajá, y identificación. sí, su identificación, y le dicen, la policía, vamos a revisar. Entonces ahí se dan cuenta que el carro es robado. Era un muchacho muy joven, exagerado, un muchacho jovencito. Y bueno, en ese mismo momento reportan el carro. En el carro nosotros siempre andábamos las camándulas. El Santo Rosario lo traías Sí, ahí. dos andaban. Y cuando nosotros íbamos a reconocer, yo le decía, porque yo me imaginaba que ese carro iba corriendo, ¿va? Entonces yo le decía a mi esposo, de seguro cuando iba corriendo las camándulas se soltaron y empezaron y me imagino que las han de haber arrancado, yo pensaba, pero no. Cuando nosotros llegamos al lugar y vemos, yo lo primero que voy a ver, ahí estaban, pero lo más extraño es cuando yo veo al muchacho, ¿quién se había robado el carro? Un muchacho joven, Ay, pobre. jovencito. Entonces eso ¿Y fue, lo agarró la lo policía? agarró, ya lo tenían ahí. Mi esposo no pidió nada porque para él, pues solo con encontrar el carro fue, con eso era mucho ya va. Y bueno, él, porque por ley tenían que dejarlo ahí, estuvo no sé cuánto tiempo, pero total es que ese sí es uno de los milagros más grandes que yo he visto por lo que hablamos, ¿verdad? De que ahí en esa ciudad el carro que se roban es difícil encontrarlos, no los encuentran. Y mira que Diosito te lo puso ahí. Lo puso ahí, pero, o sea, ¿Se lo pediste a algún santo es o a la como Virgen? a la Virgen, pero es yo por medio de la intercesión de la Virgen, pero es que es como yo le pedí y como ella, como yo lo pedí, así lo Te lo. hizo. ¡Wow! Porque sí, ella lo que hizo es que esas personas que venían le llamara la atención y que pararan el carro. Ellos no andaban en su trabajo. Entonces, algo que yo le prometí a la Virgen, que si esto ocurría, que yo iba a testificar donde quiera Y ya que. estás testificando Yo estoy ahorita. ahí, yo sí, este Ah. testimonio siempre lo he dado porque yo le prometí a la Virgen. Claro. Por ejemplo, las personas que llegan a la casa, que se llegan a quedar a veces. Yo les cuento ese testimonio y les digo el poder del Santo Rosario, el poder que tiene esa oración, que el Santo Rosario pues es una oración de poder, es una oración que al demonio le tiembla, porque cada vez, cada Ave María que nosotros rezamos, como tú dices, es un chicotazo a Satanás. Entonces es una oración con mucho poder. Y ese pues es uno de los testimonios que yo tengo, que prometí a Qué la bonito, Virgen, qué yo bonito prometí a la testimonio. Virgen que yo lo iba a dar a conocer para que muchas personas puedan confiar en la intercesión de nuestra Madre. Que se abandonen a la Virgen. Pero igual, yo tengo muchos testimonios de personas que yo les he dicho, hagan el Santo Rosario. Y pidan a la Virgen por algún problema. Hace nada tuve una señora con una dificultad grande, bien, bien difícil. Y ella me llamó llorando. Y yo le dije,
reza el Santo Rosario, rece el Santo Rosario. Y yo lo voy a rezar, pero rézalo usted. Bueno, yo no lo he rezado nunca, me dice, pero lo voy a rezar. ¿Y rezó? Rezó y yo recé. Pero el siguiente día ella me llama llorando, ¿va? Llorando. Yo dije, ¿qué pasó? Es que 15 días no sabían de una familia que se había perdido y la situación era bien delicada. Ella me la contó, era bien delicada. Entonces, ¿se había perdido una familia? Algo, sí, esto era algo como que la abuela se había llevado su nieta a pasar a los Estados Unidos de mojada. Pero había una situación ahí bien, era grave porque esta persona había dicho que era su hija y la migra las agarró en la mentira. Entonces era bien delicado, ¿no? Pero yo le dije, reza el rosario y ya va a ver, ya va a ver. Es un caso bien difícil. Porque Estados Unidos es en eso. Ah, no puedes echar mentiras. Ellas no sabían ni dónde las tenían, no sabían nada. Entonces me llama llorando y me dice, no, es que. Y le digo yo, se me salió a mí decirle, no se preocupe, que mañana tienen noticias. Y de ahí me quedo yo, santo Dios, ¿qué le dije? Y me quedo rezando yo, Virgen Santísima, ¿cómo se me ocurrió decirle que mañana tienen respuesta? Y entonces yo empecé a rezarle a la Virgen, por favor, Madre mía, hales el, ruega, intercede, hales el milagro para que ellas crean y confíen en que tú tienes poder de intercesión. Y el siguiente día me llama, llorando, pero ya era de alegría, y me dice, ya tenemos noticias, pero eso no es nada. Que ya las habían llamado, que fueran a recoger a la niña, que fueran a recoger a la señora. ¿Y no se metieron en problemas? ¡Eso! Que no, que... ¿Cómo pasó? ¡Wow! ¿Cómo pasó? Entonces, las fueron a recoger y es algo grave. Algo grave, porque como puede ser... ¿Y no pasó a más? No, como puede ser que hubieran dicho, esta señora se robó esta niña, cualquier cosa. Pero esas cosas las hace la Virgen. Entonces, a mí me gusta siempre contar testimonios y también yo doy una clase sobre Mariología y ahí pues yo tengo esa oportunidad de transmitir a los alumnos, transmitirles esa fe, esa confianza que debemos de tener en nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Porque yo soy una de las que he visto el poder de intercesión de nuestra Madre, el amor que nuestra Madre nos tiene, o sea, es tan grande que si ella sufre, es por nosotros. Así, sufre por nosotros. Bueno, y por otra parte, pues creo que nuestra Madre está unida a su Hijo. Y algo que yo no entendía también, porque desde muy niña, pues, yo he sido siempre muy amante a mi Madre Santísima desde pequeña, rezando el rosario y he ido creciendo cada día en ese amor hacia ella e inculcándolo también a otras personas, porque sí, hay muchas personas que ahora rezan el rosario, antes no lo hacían porque yo les dije, prueben y verán. Entonces, en ese caminar siempre de que yo he siempre estado sirviendo al Señor, me han pasado tantas cosas y bueno, allá por, estaba todavía yo soltera cuando me sucedió un milagro. Ese milagro me marcó para toda mi vida y es un milagro eucarístico. Yo pertenecía al apostolado de alabanza, cantábamos con el coro ahí en la iglesia, cantábamos la misa, misa de 8:30, que es una misa especial de niños. Uh-huh. Y bueno, estábamos cantando. Ese día, pues, a mí se me ocurrió cuando ya estaba el padre, está dando la Eucaristía, a mí se me ocurrió decirle que si le podía dar la Eucaristía a los músicos, porque ellos nunca comulgaban, porque ellos siempre estaban tocando ahí. Y no
allá pues no llegaban así como se ve en otro lado, ¿sabes? Entonces me dijo, no, me dice, llévaselas. Y entonces me dio, eran tres, y me las puso en la mano. Y yo se las fui a dar. Cuando yo termino de dárselas, yo voy y me paro a orar con mis ojos cerrados, orando con las manos acá. Y bueno, mi amiga, la otra con la que estábamos cantando, está a la par, ella estaba con los ojos abiertos. Pero igual, no mira nada. Vio cómo llevaba mis manos. Y cuando yo abro los ojos, que termino de orar, yo solo sentía como que mi mano me hormigueaba, sentía como dormidito, como algo así, como que me... Cuando abro mis ojos, yo veo el trocito así, como de carne, pero como de... Yo no entendía qué era. O sea, yo lo veo y me quedo. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Y nos quedamos un rato con ella, ¿qué pasó? Y me hace ella... Pues no, entonces, Dios mío, ¿qué hacemos? O sea, yo me quedé como que no sabíamos qué hacer. Porque se quedó una partícula de la hostia. Debe de haber sido. Del cuerpo de Cristo. Debe de haber sido una partícula demasiada pequeñita porque. Porque tú no viste. Yo no lo vi. No, yo no vi nada. Entonces, bueno, pero yo tengo el trocito que no era pequeño, era grandecito. Y como yo no hallo qué hacer, y como yo pensaba, pero será un. Decía yo, pues era un pedacito de lápiz labial, pero ¿quién me iba a poner esto? ¿O qué será esto? Y entonces vine yo y con el dedo yo le hice. Lo aplastaste. Yo lo aplasté. Y eso me dolió tanto ahora que yo sé, porque cuando yo le hice acá, se me llenó la mano de sangre roja, roja. ¡Wow! Y entonces, Dios mío. Y yo me quedé. Ahí te diste cuenta que era un milagro eucarístico. Sí, pero me di cuenta que era algo, que no era algo normal lo que estaba pasando. Bueno. Era algo excepcional. No, entonces, pero con la misma desaparece. ¿Quién lo vio? ¿Tu amiga? Lo vio mi amiga. Y las dos nos quedamos después, nos fuimos, nos sentamos en una acera. Y nos mirábamos, ay Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo siempre me cuestioné eso, porque sentía como un cargo de conciencia, sentía como que no tenía paz porque, por lo que había pasado. Hasta que yo hablé con un sacerdote y él me dijo, mira, lo que te ha ocurrido es un milagro eucarístico, siéntete privilegiada porque esto no le ocurre a todo mundo. Entonces yo ya sentí tranquilidad. Pero también era por qué me había pasado a mí. Yo quería entender por qué. Porque sería porque yo de repente andaba mal, pero no decía yo, pero por qué. Entonces ahora entiendo que tal vez fue un regalo también, que mi madre quiso también. Sí, 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 la elegida para tener esa. Qué privilegio qué más grande. Pero. Y son tantos testimonios de la Virgen, es tanto lo que yo he vivido con la Virgen. O sea, recuerdo uno de cuando mis hijos estaban pequeños, hay uno que padecía de asma. Él se ponía con aquella tos y él me decía, mami, ore por mí porque ya no aguanto. Estaba pequeño, ore por mí. Pues una vez él estaba tose. Y yo preocupada, uno de madre pues no quiere ver a sus hijos sufrir. Entonces me dijo, mami, ore. Y yo me puse a orar. Acuéstese que ya se le va a pasar. Pero él seguía. Entonces vine yo y ya en silencio yo me puse, Virgen Santísima, tú al igual que yo fuiste su madre. Y quizá pasaste por lo mismo. Si tu hijo se te enfermó o algo, me duele el corazón ver a mi niño de esta manera. Madre Santa, te pido, por favor, te pido, te ruego, haz algo por él. Pero yo lo estaba haciendo más silenciosa. Y resulta que mi hijo dejó de toser, pero eso no es nada, dejó de toser y jamás le volví a dar tos. Pero en la mañana él me dice, mami,
¿por qué papá Dios no me sanó? Sí lo sanó. Y no dejó, pues, usted dejó de pesar, durmió tranquilo. No, no fue él. ¿Y quién fue? Fue mamá María, yo la escuché. O sea, él estaba oyendo. Fue mamá María, yo la escuché. Y le digo, sí. Yo le pedí a ella, pero quien lo sanó fue papá Dios. Mamá María intercedió por usted. Entonces él siempre decía, a mí me sanó mamá María. No le volvió a dar. Y él padecía de eso. ¿Pero bueno, qué le dijo la Virgen? ¿A quién? Al niño, que sabía que era la Virgen. El niño me dijo a mí. No, es que él oyó mi oración, que yo a ella le estaba pidiendo, pero ya en silencio, ya en silencio. Porque él al principio que me pidió oración, empezamos a orar los dos, pidiéndole a Dios que lo sanara. Pero él seguía, seguía. Entonces yo ya como madre, ya con pesar de verlo ahí, yo empecé a llorarle a la Virgen. ¿A quién le llora uno cuando le duele algo? Sí. ¿A quién? Entonces los hijos le lloran a uno, uno le llora a María, ¿verdad? Porque una madre siempre va a estar para sus hijos. Nos duele cuando vemos un hijo sufrir, nos duele ver un hijo enfermo. Entonces yo recurrí a la ayuda de ella y ella estuvo ahí. Wow. O sea, la Virgen María pues es nuestra ayuda idónea. Yo siempre digo, la Virgen María siempre está ahí, nunca se aparta. A veces somos nosotros los que desconocemos, somos nosotros los que muchas veces no nos acercamos a ella. Yo siempre digo, hay que conocerla para amarla y luego ver todo lo que ella es capaz de dar. Bendito Dios. Exacto, pero a veces no se culpa a las personas porque de repente no la conocen. Entonces nadie va a amar a alguien que no conoce. Entonces, pues... Es que hay que estudiar, hay que leer el catecismo, hay que leer la Biblia. Exacto. Y hay que estudiar, porque si no, pues no puedes amar. No, no podemos amar lo que no conocemos. Pero cuando ya conocemos, ahí está el detalle, cuando nos damos cuenta de quién es ella, cuál es el papel que ella tiene. ¿Cuál es el papel de María en nuestras vidas, en nuestras familias? Es nuestra madre espiritual. Es nuestra madre. Imagínate. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos. Tengo una amiga, ella siempre dice, le agradezco porque gracias a usted, me dice, yo aprendí a rezar. Y ahora toda su familia reza en el Santo Rosario. Esta familia, ellos fueron evangélicos y ellas crecieron evangélicas. Sí, y ella educó a sus niñas muy bonitas. Evangélicas. ¿Y cómo le hicieron para convertirse? También, esta hermana tuvo una experiencia con el Santísimo. ¿La llevaste al Santísimo? El detalle es que ella, por una enfermedad de su esposo, así conocen la iglesia, porque se ora por él, y él, una enfermedad bien difícil, él estaba como mal de la cabeza, y así es como ella llega, y ella pues conoce, y en el Santísimo, pues ella igual viene de una iglesia evangélica y todo eso, es difícil, ¿verdad?, poder, pero también dice que cuando vio que venía pasando el Santísimo, sintió la presencia. Presencia de Dios, ella cuenta su testimonio, y bueno, luego ya con sus niñas ya empiezan en la iglesia católica, ¿va?, en la renovación carismática. Pero ella, cuando ellas, esta muchacha entra a la alabanza, y en ese tiempo nosotros estamos enfrente, y yo siempre, lo primerito es inculcarles el rezo del Santo Rosario. Y yo le dije un día a ella, tenía sus problemas, ahí tenía, reza el Santo Rosario, ya va a ver, tiene poder, el Rosario tiene poder, récelo, pruébelo. Entonces ella lo hizo, y tanto que ahora ellas son muy marianas, porque ella vio resultados. Entonces ella
empezó en la casa, con su familia. Y eso es lo bonito, cuando nosotros tenemos esas devociones, nosotros se las vamos dando a otros, y luego a otros, y a otros, y así es. Yo aquí me admiro, cuánta gente. Aquí en la Yugori. No, aquí es una ¿pero qué? Devoción al Santo Rosario. Pero todo el día, la gente en la calle con su rosario, yo aquí me he deleitado, aquí me siento yo, Dios mío, qué hermoso ver a los jóvenes rezando el rosario con su, aquí con su camándula, porque este la, es, esto es la camándula, ¿va? Que lo andan de arriba para abajo, que lo andan en la mano, jovencitos de 20 años. Jóvenes, Dios mío, digo yo, qué lindo, qué hermoso. Y yo hoy en misa, el padre decía, porque fuimos a misa en español, ahora por primera vez tuvimos la misa en español, y el padre dijo, bueno, dice, aquí están, dijo, los nicaragüenses, vamos a poner la intención por Nicaragua. Ay, pero yo rápido me dio pena, pero yo grité, por Honduras también. Entonces se rió el padre, está bien, también por Honduras, sí, porque hay necesidad, nuestro país también necesita. Ay, claro. Porque nuestra juventud se está perdiendo, y no solo la juventud, ahora es parejo, estamos perdiendo el timonel de la barca. Claro. La dirección. Sí. Estamos perdiendo todo. Porque no es el timón, no es Cristo. Por eso exacto, se está perdiendo. Exacto. Ya agarraron cosas de la nueva era y entonces ya el timón deja de ser Cristo y entonces se pierde todo. Y ya se pierde todo. Entonces es, como padres, debe de ser una preocupación, ¿verdad? Porque nuestros hijos, ¿qué va a ser de nuestros hijos con tanta cosa que el mundo está ofreciendo? O sea, demasiado. Entonces, por eso se nos ha dado el arma poderosa que es el rosario. Y aquí como he venido a aprender. ¿Has aprendido mucho? Demasiado. ¿Sí? Demasiado. ¿Te sientes muy contenta en yo el me Yugori? Siento feliz, feliz. Ay, qué bonito. Y es que le han echado muchas ganas, qué bárbaro. Al rezo. Sacrificio. Puro sacrificio. Sacrificio. Bueno. Pero felices. Sí, yo le decía a mi amiga, sí, vamos a llegar cansaditas, pero con todo lo que hemos vivido, las gracias que la Virgen nos ha regalado. Mente. Yo tengo tanto testimonio que contar de este viaje que yo nunca me imaginé que yo iba a vivir todo lo que he vivido. ¡Wow! Bueno, pero entonces me vas a regalar otra entrevista para después, sí, después sí, de la Yugori. O sea, han sido muchas cosas y que las ha mandado a granel, pues, no solo una cosa en el día, sino tantas una, cosas. Una y otra y otra y otra. Y yo digo, yo le decía a mi amiga ahora, Dios mío, otra vez, la Virgen se está manifestando de esta manera. Qué hermoso. Entonces yo siento que este es el regalo más grande que mi madre me ha dado. Ay, qué bonito. Así es porque siempre, siempre, yo siempre he sido Mariana, siempre he sido. Y siento de que aquí como que María me abrazó y me siento como consentida. No, bueno, pues es que imagínate, la Virgen está feliz de lo aplicada que han sido. Sí. Yo creo que le hemos, han sido muy aplicadas. Le hemos echado ganas. Le han echado ganas. En el cerro allá, yo sé, íbamos muy cansadas, pero lo hicimos y lo logramos. Y allá el Señor nos estaba esperando con otra bendición. Dios mío, qué bello esto. Van dos veces que ven el milagro del sol, ¿no? Sí. Algo increíble. Dos veces que yo no pensé que eso nos iba a ocurrir a nosotros. Bendito Dios. Y les va a pasar más milagros, vas a ver. Bueno, el milagro va a empezar cuando estén en su casa. Así es. O sea que en dos meses te vuelvo a entrevistar porque van a llegar regalos y regalos y regalos. Así es. Porque de veras yo he visto cómo han sido de aplicadas. Bastante. No todo el mundo es aplicada. No. Llegan y ya, que aquí, que allá, y vamos acá, y comen, y comen, y comen, y ustedes han estado sacrificando. No, hemos estado
con sacrificio. Eso y, está, así se debe viajar a Medjugorje. Sí, porque la Virgen está. Yo desde que salí de mi casa, ya, en sacrificio. Y porque yo sabía, porque he aprendido mucho de ti, Luisa. Ah. Mucho. El haberte encontrado en las redes sociales, híjole, cómo. Cuando yo empecé con el ayuno, ya como la Virgen lo pide, yo empecé a ver la gracia. Desde ahí empecé y también empecé a ver los cambios ya también, las cosas que nuestra madre hace. Y estar aquí pues es un regalo porque yo no planifiqué este viaje. No lo planeó la Virgen. Te lo planeó la Virgen. Ella lo planeó y ha hecho de nosotros lo que ella quiere. No nos deja hacer nada a nosotros. Ella siempre... Le pone a las personas indicadas. Exacto. Ahora con Sauri, con... es un milagro. No, y eso... Bueno, estamos... Son sensacionales. O sea, no, estamos nosotros con el encuentro con estas personas. Dios mío, es que no me la acabo. ¿Y mañana van a la aparición? Pues... No saben. Es que no sabemos dónde ni nada. No saben. No, porque igual preguntamos a... Incluso le preguntamos, yo creo que un sacerdote. Ni ellos, yo creo que no saben. Sauri decía que tal vez Luisa sabe, dice. No, bueno. Yo me voy a la Cruz Azul. Y ahí voy a rezar y ahí voy a orar para que por la Virgen darle las gracias. La gracia. Yo le digo a mi amiga que ya nosotros ya estamos con lo que ya ella nos regaló. Ya más, regalos. O sea, mucho regalo. Más que agradecidas con el Cristo. Con el Cristo que parece que fue para nosotras. Porque ese día solo estábamos nosotras dos y otra señora. Y nosotros tuvimos la gran oportunidad de empapar nuestras toallitas e incluso de ganar la gota que cae, que caía, le tomamos fotografía. Y hoy estamos viendo un montón de gente queriendo y no, nada. Ahorita no está saliendo la gota. No, y la gente nos dio no sé qué de una señora, porque... Nada. Y ella me dice, mi amiga, era para nosotros este regalo. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Era para nosotros. Pues para la gloria de Dios. Ya platicaremos más adelante. Sí. Tita, por ejemplo, tuvo la experiencia, con el permiso de ella, vamos a contar, que ella tiene el don, ¿verdad? Don de lenguas, pero qué hermoso. Que el don de lenguas e interpretación de lo que dice. Sí. Entonces ella me contó cuando veníamos, fíjese, me dice que yo el 7 de noviembre, en oración, la Virgen me decía que, no, ella dice que vio que una mujer se le acercaba y le daba un rosario, ¿va? Entonces ella lo anotó y ahí lo traía en su libreta anotado, ¿va? Pues no había pasado nada, nos regalaron algo por ahí y dijo ella... Bueno, dice, yo miraba que era un rosario, dice, pero bueno, dice. Y el día que subimos al cerro del, ¿cómo se llama? Krishivak. Ajá. Allí, pues, ella se sentó y estaba una sola señora ahí, rezando estaba. De repente se para aquella señora, va al otro lado, agarra el rosario y se lo va a dar directamente a ella. Y que empieza a llorar, va, a llorar, pues yo me fui y la abracé, va, y a llorar. Bueno, y me dice, Sofi, sí le voy a hacer. Esto confirma, ¿verdad?, de cómo ella, la Virgen, le da... El Santo Rosario. Le dio el Santo Rosario. Ahí anda, y le decía... Ese día que oró, le decía que lo iba a llevar a todas partes. Y qué cosas, que este rosario trae también la Divina Misericordia. Ah, y usted nos lleva a ir a la Capilla de Misericordia. O sea,
Sí, ha sido muy bonito. No, ha sido intenso. Intenso. Y que, el, bueno, para mí el venir acá también era conocer a Luisa, conocer ese recorrido que todos los días hace. Claro, es que tú lo hacías el recorrido virtualmente. Virtual, y exacto. Aquí llegas a hacerlo sí, bien, bien. Sí, por eso, y, pues, y bueno, y que ver dónde era que recogía las flores de la Virgen, ver la bicicleta, que hasta me monté en la bicicleta y tomé una foto ahí, la travesurita que hicimos. Y eso, todo eso. ¿Por qué? Porque yo sí reconozco la labor. Y qué bueno, ¿va? Que nuestra madre reconoce que es un arduo trabajo y que se deleita en eso. Claro. Entonces, estamos unidos por el amor de María. María reúne a sus hijos, eso decíamos. Cuando anduvimos, que andábamos varios países con ellos, que cómo la Virgen es capaz de reunir a todos sus hijos, de todas sus lenguas, de todos países, en un lugar donde ella, ¿verdad? Está, porque aquí está la Virgen, en este lugar es muy privilegiado de tener ese, de vivir esta paz que viven. Nosotros ayer a las 4 de la mañana, solitas en ese cerro, y no nos da miedo, la primera noche. No, porque aquí no hay delincuencia, no, aquí no pasa nada. Pero, y solitas, subiendo en oscuras, Dios mío. Qué hermoso, ¿no? Hermoso. Qué hermoso que la Virgen, que te cuida. Nos cuida. Que nos está cuidando. Qué hermoso. O sea, yo no me imaginé que solita nos íbamos a ir a ese cerro, en oscuras, y rezando el rosario. Exacto. No, algo lindo. Bendito sea Dios. Le agradecemos a Dios, le agradecemos a la Virgen, porque realmente este viaje fue preparado exclusivamente para ustedes. Tita y para mí. No, qué hermoso. Y los regalos han sido grandes y pues... ¿Y lo que viene? A propagar. Ya traerán grupos. En el nombre de Dios, vamos por el ayuno de 40 días, a ver, para ver si... Ya se animaron a hacer el ayuno. A ver si se da eso del... Es que ya nada más con ver a Sauri y a Sauri, qué aplicados. Qué bendición. Nosotros estamos, no, y vemos en ellos la humildad que estas personas tienen. O sea, yo le digo a Tita, le digo yo, hay mucha humildad ahí. Hay mucho que aprender de esas personas. Son muy humildes, muy lindos. Demasiado, son humildes ellos. Hicimos con ellos, muy bonito la experiencia que tuvimos con ellos. Bonita. Nos estuvimos bastante, porque... Sí, porque yo terminé a las 7 arriba y ustedes todavía no llegaron. Sí, nosotros vinimos a las 9. Terminaron a las 9. Pero haciendo todas las cosas, o sea, al tiempo de ellos, porque ellos no son mezquinos con el Señor. Ellos no son mezquinos con la Madre, ellos hacen las cosas bien hechas. Entonces nosotros, pero veníamos contentas de lo que hicimos. Sí. Okay. Entonces les decíamos a ellos que nosotros, para nosotros fue un regalo que la Virgen nos dio también, el conocerlos a ellos, porque los acabamos de conocer. Claro. Y aquí se conoce uno y como que es siglo de conocerse. No, pero además ustedes son aplicadas y justo te presenta la Virgen otros más aplicados. O sea, más aplicados, sí. Porque ahí aprendiste, fíjate, de ellos aprendiste que tienes que hacer el ayuno de 40 días, que tienes que hacer el taller de sanación de las familias, porque ellos son muy intensos para el taller de sanación de las familias y para el ayuno de 40 días. Llevan muchos, con muchísimos milagros. Eso nos dijeron ellos. No, yo con el de 9 yo vi milagros, con el de 9. Ah, tú nada más hiciste 9 el de días, 9. Pues con ese ya. Y con ese yo vi milagros. Entonces ya imagínense con el de 40, nos vamos a animar. Ay, sí, qué bueno. También Tita. No sé si ella irá a hacer. Sí, cosa. Pero sí. Ay, qué bueno. Yo tengo que intentarlo. Y en el nombre de Dios que sí, porque yo siempre digo, nuestros hijos nos van a santificar porque no hay que orar por ellos. Hay que estar siempre, mantenerse. Porque se los comen las redes. Entonces hay que seguir orando. No solo por ellos. Yo siempre oro por todos los jóvenes, por todos los jóvenes, porque los niños,
por los niños también. Mente. Bueno, pues muchas gracias, 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 gracias. Ya, nos vemos la siguiente, en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses hacemos la entrevista. Yo calculo, ¿no? 2 meses. Tú dirás, tú me dices cuándo. Sí, ¿no? Y ahí le agregas otros milagritos que tienes, que te faltaron. Sí. ¿Va? Gracias por la entrevista, de verdad. Muchísimas gracias por tu testimonio. Esperemos que dé muchos frutos. Muchas gracias, gracias, gracias en nombre del... proclamamos que todo el mérito de esta liberación, plática liberadora, corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que soy solo su siervo e instrumento, que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a quienes agradecemos todos los beneficios recibidos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta, compartan. Muchas gracias.